Porcentaje por el cual se elige la candidatura, 86,33. Presidenta Isabel Martínez Abril. Y secretario general José García Fernández. Però hi ha una constant. Nosaltres sempre hi som. Si tenim majoria, perquè assumim la responsabilitat de la majoria. I si no tenim majoria, perquè assumim un principi bàsic que els conflictes a les empreses no són una qüestió de majoria o de minoria, sinó que són una qüestió de defensa dels interessos comuns i globals dels treballadors i de les treballadores. Les organitzacions que componem aquesta gran confederació estem obligats a tomar iniciativas que hagan posible dar una respuesta contundente a esta campaña de ataques indiscriminados que estamos viviendo. No solo los que vive el sindicato, no solo los que vive la organización, no solo el ninguneo que decía antes al que nos someten. Es que la ciudadanía no puede soportar más tiempo esta campaña de ataques, de decisiones políticas que no nos dan ninguna respuesta, que no nos permiten ver ninguna alternativa. Hoy está de moda hablar en contra de los sindicatos. Hemos de reivindicar el lugar en que nos ha puesto la Constitución. Tenemos que recordar aquello que han hecho los sindicatos históricamente. Hoy parece que todos los derechos han estado siempre ahí, que han caído del cielo y que no ha habido que luchar nada con ellos. Ha sido algo fácil. Son unos derechos con los que hemos nacido. Parece como que las vacaciones, los permisos pagados, la prevención de riesgos, los convenios, que parece algo tan habitual que tenemos ahí, pero que cuestan esfuerzo y cuestan recursos. Nadie piensa en los medios que nos ha costado a los sindicatos hasta conseguir lo que tenemos. Ha sido un camino largo y que hemos tenido que arrancar poco a poco.